muchas cosas que hacer. Literal, muchas cosas que hacer. Ni siquiera es temprano, son como las 9 de la noche. 9 y cuarto de la noche. Y pues voy a hacer lo que siempre hago cuando tengo cosas que hacer. Dejarlo para después y plantearme un proyecto nuevo en donde ocupar mi tiempo. Para sentirme un poco productiva. Estaba checando hace como 5 segundos Instagram y pues noté lo casual, lo de siempre. Gente viajando, memes, beauty blogger. Like, ¡ay, un perrito! ¿Y qué? ¡Ah, sí! Pues mucha Ariana Grande. Mucha yes, Ariana Grande. Ariana Grande siendo Maluma pinta. Resulta que el niño pinta. Pues bueno, entonces, como estaba diciendo, mucho jazz mama, jazz queen. Hace unos días encontré a una chica que se llama Marley Sophie, que hace ilustraciones increíbles de Ariana Grande. Y Ariana Grande ya la sigue y toda la cosa así, padre. Vi eso y dije, wow, lo quiero tener todo el tiempo conmigo, lo quiero, lo necesito, yo quiero ser Marley Sophie. Y yo luego pensé, no voy a ser Marley Sophie. ¿Por qué tengo que ser Marley Sophie? Yo puedo tener mis propias ilustraciones. No puedes. No soy ilustradora, no tengo estilo. Dibujo, sí, pero no tengo un estilo propio. Pues quiero una ilustración de Marley Sophie, pero pues la voy a hacer yo. ¿Está mal? O sea, según yo lo que voy a hacer ahorita es pintar una de esas ilustraciones en mi sudadera. Pero real, no es con mala intención, o sea, yo amo el trabajo de esta mujer y pues lo voy a hacer. Esto es ilegal, o sea, lo voy a hacer, pero no con intención de lucro, tipo como de sacar provecho de eso, ¿sabes? No es como que voy a literal imprimir una de sus ilustraciones en playeras y venderlas. Así sí está mal, ¿no? ¿Necesito un abogado? Lo voy a hacer porque no puedo dejar para después lo que planeo, para dejar después otras cosas. Ajá. Ya lo voy a hacer. Perdón. Sí. Later. Pues ya son las 11:41. Perdón. Dejé para después lo que iba a hacer, para dejar las otras cosas para después. Pero no me importa, lo voy a hacer hoy. Y voy a acabar hoy. Y pues ya. Ok. Voy a ocupar marcador permanente. Y voy a ver más o menos por dónde quiero que empiece. Ándale. Sí, claro. Sí. No, más arriba, por aquí. De aquí a acá. Acá. Pues lo primero que voy a hacer es quitarle los pelos a mi sudadera, porque pues mi mamá se enoja si no lo hago. Vale, entonces decíamos, como somos bien hechas, pues voy a agarrar mi regla T de cuando iba a la secundaria en el taller de dibujo industrial. La regla para nada tiene muchos años, 3 o 4. Y pues nada, ¿no? Aquí vamos a hacer... No, en serio, no tiene muchos años. Espérate. Vamos a agarrar nuestra regla T y vamos a hacer esto bastante simétrico, diría yo. Y pues con Durex. En tela sí se puede usar pintura acrílica, pero lo que sí es que se tiene que agregar un poco de pegamento blanco para que la pintura se vuelva elástica. Y pues a la hora de pintar la tela y que se seque, con el movimiento natural no se cuarte. Es importante poner algo dentro de la sudadera para que si traspasa la pintura no manche del otro lado. Y pues ahora voy a pintar todo de blanco para que sirva como un canvas en blanco, la base prácticamente. Quiero acabar hoy. Así que en vez de esperarme, me pasé la secadora para acelerar el proceso. Ya teniendo una base lista, lisa y seca, voy a empezar a dibujar.
Cabe recalcar que obviamente esto lo estoy editando otro día, pero pues más o menos a la misma hora. Ah, mira, son 12:43 AM. Obviamente ahorita lo más importante es dibujar las partes más importantes, o sea, el boceto. Después ya se irá detallando con pintura. Yo tengo bastante pintura textil, pero como dije, también se puede utilizar acrílica, solo agregando un poquito de pegamento blanco. Esta pintura ya tiene bastante tiempo, así que está muy pastosa. Y por eso me costó un poco, mucho, trabajarla. Debo de admitir que la pintura textil no me gusta mucho para pintar tela, porque es difícil trabajar y además al secarse queda por siempre pegajosa. Luego se pega entre la ropa y muy mal. Así que pues por eso opté combinar las pinturas, la acrílica y la textil. Además de que necesité combinar de todos modos la pintura para obtener los colores que quería. En el caso del cabello, el marrón venía de un color rojizo, así que combiné varios colores como amarillo y dorado para que dieran más el tono. Pero pues al pasar el tiempo, de todos modos se fue modificando al mismo tiempo que yo consideraba que necesitaba un cambio. Para la parte de la piel utilicé la pintura color, comillas, piel, pero pues era muy claro para el tono que se necesitaba, así que le agregué un poco de marrón, pero este marrón tenía un subtono rojizo, así que agarró rosa. Era de esperarse, pero en ese momento no lo pensé, así que bastó con ponerle un poco de amarillo para agarrar el tono deseado. El chiste es jugar con la rueda de colores y saber cómo combinarlos. Para el top necesité un rosa más fuerte, así que solo bastó agregarle al rosa que ya tenía un poco de pintura roja. Para su fur coat aproveché uno de estos pinceles de muy baja calidad que vienen en acuarelas de paquetes escolares para darle este efecto de pelitos. Las cerdas de la brocha están súper duras, disparadas y despeinadas. Ahora sí aplica que entre más corriente, más ambiente. El color deseado es un baby pink, así que empecé primero con blanco, después agregando unos toques de rosa y así, ida y vuelta, blanco y rosa. El chiste es jugar con las luces, como ya había dicho. Después seguí con los trazos en café. Estos incluyen las cejas, los contornos del cuerpo y los ojos. Aquí lo malo es que no conté con pinceles muy delgaditos, así que al principio tuve muchos problemas con los trazos. Así que decidí utilizar una brocha que tenía por ahí de maquillaje. La tuve que sacrificar. Y pues al principio me costó trabajo acostumbrarme, pero ya después me salió mucho mejor con la práctica. No hay que preocuparse nunca de más porque los trazos no queden perfectos. Siempre se puede regresar con un poco de pintura del exterior para corregir. La verdad estuve modificando muchas veces algunos detalles como lo son los ojos, que los hice más grandes, igualmente que los labios. Y para agregar más profundidad empecé a pintar con negro. Ah, sí, y también estuve utilizando como paleta la palma de mi mano por alguna razón. No sé, la verdad se me hizo más sencillo así. Y ahora va una parte, creo yo, la más importante en las ilustraciones de Marley Sophie, que es los detalles en blanco. Yo creo que estos pequeños detalles son los que le dan vida a las ilustraciones y el motivo por el cual me gusta tanto su trabajo. Estos detalles de luz van prácticamente en donde pones highlight en el maquillaje y partes del cabello y también en los ojos. Con una esponjita empecé a agregar detalles en rosa como podemos ver en la ilustración. Y como había dicho antes, decidí hacer más grande la boca y los ojos. Y si no pasé la parte en donde agregué los detalles más pequeños en blanco, fue porque la verdad me acerco muchísimo a la ilustración, o sea, toda mi cara, porque pues lo hago de veras con mucho detenimiento.
Hablando ya del color que utilicé de fondo, me fui por este color característico que se utilizó bastante en la estética del Instagram y del álbum de Ariana Grande por mucho tiempo y que también tiene esta chica de perfil. Es un morado claro que no llega a ser lila, tiene unos toques como grisáceos. Este color me salió muy parecido porque da gracias a la combinación de colores oscuros. Para lograr este color combiné rojo, azul oscuro y después blanco hasta que quedé feliz con el tono. Y pues ya, nada más hice estos pequeños detalles en negro como son el eyeliner y las pestañas que tenían que salir de la parte del cuerpo hacia el fondo. Algo muy importante que hago después de que ocupé pintura textil es pasarle la secadora con aire caliente para que evite que quede muy pegajoso. Después llegó el momento de quitar la cinta. Hubo un pequeño detalle que se pintó fuera de la cinta, pero como fue muy superficial, lo pude quitar con una lima para uñas. La verdad me gustó mucho el look que quedó al final. Ahora sí, como detalles finales, voy a tomar un pedacito de pulsera que se me rompió y la voy a coser a la sudadera en modo de arracada. Y para su otra arracada tenía pensado también coser otro pedacito, pero no se veía muy bien, así que opté por solamente pintarlo con un poco de pintura negra. No he dormido nada. Me maquillé más y me iba a poner, según yo, mi cola de Ariana Grande para posar con mi sudadera, pero pues eso no va a pasar. Pues ya. Quiero decir una última cosa. Yo no dibujo ni pinto muy a menudo, pero pues creo que salió alguien bien. Bueno, yo ya me voy. Bueno, voy a posar un poquito con la sudadera, pero y ya, porque I can't. No. We'll be right back.